Buenos días a todo el mundo. Aquí estamos de nuevo en Mabachando con la inestimable compañía de Lauriel. Y de Elf, y estamos grabando el cisne inacabado o el pato inacabado. Decíamos el cisne es el correcto, pero decíamos el pato, la La oca oca, la oca inacabada, también, el sí, ¿por ganso qué no? inacabado. Una de esas. Una de esas. El ave vagamente acuática inacabada. Vagamente, sí. Vamos a continuar. Cargando, ¿qué estamos haciendo? No me acuerdo. Siendo un niño un poco coñón. Sí, habíamos pasado el laberinto, creo. Has pasado el laberinto y más cosas. Si hemos recorrido Venecia, hemos Es despertado verdad. a un pobre pringao que no. Bueno, no, que no No, hemos no, no, despertado, pero lo hemos no. intentado. Sí. Casi morimos Despertar. ahogados, luego casi morimos ahogados, luego le rompimos las rodillitas al niño, luego casi Creo morimos ahogados, que me luego le ahogué rompimos la varias rodillita. veces. ¡Ay! Había la movida aquella de la Es isla, que verdad que. creemos que el rey está ahí. Haciendo una estatua de sí mismo. Eso es lo que hicimos. O sea, lo vimos por ahí. Las gaviotas inquietantes también. ¡Ay! ¡Los tiburones choncos! Es verdad. ¿Por dónde vinimos y a dónde vamos? Yo creo que vinimos desde el sitio al que le estábamos dando la espalda cuando hemos empezado el juego. Sí. Y vamos hacia ahí, hacia allí. Pero desde ahí no es donde vimos Y lo de hacia la la isla. derecha están los tiburones choncos. ¿Eh? Sí. Ya está. Entonces vamos por ahí. Pero. Toda esta parte no la hemos explorado en absoluto. Pero esto sí. Esa parte sí, porque ahí vimos lo de la isla. Vale. Ahí nos fuimos para allí, vimos el texto y ahí lo Las dejamos. gaviotas inquietantes son muy inquietantes. Oye, no hemos intentado regar esa planta sospechosa. Sí, yo le he tirado agua Ah. varias veces. Y no ha hecho nada. No. Muy sospechoso. Está veri muerta. Y aquella otra planta también está verimuerta. Sí. Este tejado es distinto. Y por aquí ha pasado el Las pato. huellas del pato, correcto. Y ahora que. ¡Ajá! Ah, es ¡Tengo mi verdad. objetivo! Es verdad que este juego era ¡Ah! 20% el niño, 80% los globos. ¿Por qué esto se supone que hace una figura esto? Si lo miramos desde arriba. Creo que es una escalera. O No, no, sea, esto. es la sombra de la pared, ¿no? Es una sombra. Creo. Sí, no sé si tiene sentido. ¿Dónde está el sol? Pero sí. Aquí. No es una. Ah, sí, es una puerta. Una puerta cerrada. Algo esconden. Mójalo, que seguro que le jode. Mójalo. No, agua de niño. ¿Y por qué ese puente es amarillo por debajo? ¿Y este puente también es amarillo por debajo? ¿Te parece una escalera? Suspicionante. Vamos a hacer lo del Ninja Warrior o Sí, como ¿no? El niño es muy Ninja Warrior. Con su fuerza de niño. Ah. Ajá. Sale de allí y viene por aquí. Vale. ¿Y dónde queremos que vaya? Ah, para. Claro, queremos que suba. Queremos subir por aquí. No lo sé, pero voy a sugerir hacerlo de tomar los giros de cámara con más sutileza, más suavidad. Mira, no, ya está yendo sola. Fíjate, Sí, está bien. tirando por el. Venga. ¿Tú estás en uno? Pero luego, ¿cómo vamos a bajar? ¿Cómo? Mejor. Muy bien pensado. Digo, nos tiramos ahí al barranco y a la mierda, ¿qué pasa? Yo asumía que habría. Ah, mira, sí, ahí. No. Claro, pero desde ahí, ¿a dónde irías? ¿A dónde irías? Sea, esto rebota. Yo creo que si me suelto aquí, reboto. Pues puede ser, Pues al otro ibas puente de cabeza al a que la has boca señalado. del tiburón chonco. Menos mal que puedes disparar agua desde aquí. Sí, bastante menos mal. Fascinante la vida de este niño, ¿eh? Mira, aquí podemos descansar. Dentro de lo que son las vidas de niño, es posible la vida de niño más ninja warrioresca que yo he visto. Bueno, no sé, no tengo niño, no tengo mucha experiencia. Muy Uncharted todo. Tampoco tengo mucha experiencia en jardinería, pero intuyo que esto no es exactamente como.
Venga, plantas, que tienes que sustituirme los peldaños. Mientras tanto, por abajo, los tiburones choncos mirando a ver si queda pimentón en la defensa. Va a hacer al niño a la gallega. ¿No? ¿Plantas? ¿Plantas? ¿Me habéis traicionado? No les gusta, no les gusta, ¿no? Solo pueden ir por el... We have a problem now. Suerte que el niño es fuerte. El niño es fuerte y la semilla poderosa. Yo aquí ya me habría caído. Bueno, y es que no me habría subido. No he contado. Oye, y desde... Entiendo. Ay, esa rodillita. Te iba a decir si desde ahí no podía saltar al otro lado, pero bueno, no, supongo que no. Está bien, está bien. Por ahí hay una puerta cerrada, pero vamos a ir y a tocarla con nuestras manitas de niño para confirmar el cierre, es, ¿no? Es que es marrón, no negra. Entiendo. Pues ya está. La tocamos así. Confirmado. No nos gusta. Vale. Las plantas que nos han hecho la traición. Sí. Bueno, te voy a pedir que mantengas en el centro de la plataforma. No es fácil con un joystick. Si no te importa, no irte al puto borde porque no hay ni quitamiedos. Ah, ves al través. ¡Ajá! ¡Una L! Bien. Las enredaderas sepultaban poco a poco al rey y su ciudad. Hiciese lo que hiciese, el rey no podía detenerlas, así que decidió crear algo para ello. Para gritarlas las enredaderas. Mezcló disolvente, malicia y mocos y pronto tuvo la esencia de una criatura horrible, pero hasta que ese ser no empezó a retorcer sus tentáculos y abrir sus fauces, el rey no entendió lo que había hecho. ¿En serio? O sea, el rey mezcló disolvente, bueno, malicia y mocos. Es una forma de llamar a la caca. Y en el reino del rey este. Perdóname, ¿cuál de esas tres es una forma de llamar a la caca? ¿Disolvente, malicia o mocos? Decía malicia porque era lo menos físico de todo, pero bueno. Ah, bueno. Entonces, este señor echó esas tres cosas en un bote. Y cuando salió un bicho y empezó a retorcer tentáculos y abrir fauces, ahí entendió que quizá mezclar disolvente, malicia y mocos no es tremenda idea. ¿Este señor había oído hablar del herbicida? Es más, ¿este señor había oído hablar de mí? ¿Quieres matar una planta? Mándame. Mándame a mí. Mándame a mí. Yo. A tu planta. Le hago así con el dedito. Y la planta tiene, como mínimo, las raíces pochas. Como mínimo. Como máximo la mato en 2 días. El monstruo está fuera del dibujo. Nos giramos y está todo lleno de tentáculos. ¿Puede funcionar sin plantas? ¡Ah! Sí. Magnífico. Con sus fuertes deditos de niño. No, y sigue, ¿eh? La fuerza de niño es fuerte. Lincharte, te digo. Juega con el niño, de verdad, ¿eh? ¿Pero en qué momento? ¿Qué está haciendo CrossFit el niño cuando lo miramos? ¡Ajá! ¡He visto! ¡Lo he visto! Ah, está muy lejos. Bueno. Está muy lejos. A ver. Esto era un engaño. ¿Sí? Está ahí la... Eso es una manguera. ¡Wii! Vale, o sea, el rey inventa a Tulu para quitarse las hierbas y nosotros decimos, no, me gusta tu idea, pero no lo vamos a aceptar. Y no lo aceptamos, y ahora tenemos una manguera, no despaces. Hay jefa manguera now. Ho, ho, ho. Creo. Bueno, no sé, no creo. No creo. Mira, otro que voy arriba. Que es el de antes que todavía no ha subido. Te puedes volver a dar. Por gastar agua nada más. Sí, que nos sobra. Bueno. Los tiburones choncos. Oye, igual si echas mucha, mucha, mucha agua, sube el nivel. Y vienen los tiburones choncos a por ti. Sí, eso es lo que... Uy. Estoy jodiendo los jarrones. Me supongo que tenemos que... Creo que lo tienes que hacer de alguna manera. Sí, hacer venir la hiedra hasta aquí. Pues no sé cómo. Con mucha distancia, ¿no? Parece un poco... Y hacia... No, pero no puede ser.
Mira, que no lo hubiera que ponerle a las grietas y cargarse el edificio o algo, que se nos parece. Ah, espera, ahí, 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 ahí. Ay, la pasas por el puente. Y Mira, bueno, hay chicas. otra arriba, que podríamos haber usado esa, en lugar de pasar la otra, estaba hasta más Tienen cerca. que juntarse. Sí, Son. tienen que unirse, es lo que el juego quiere. Tienen que ser buenas amigas. Sí. Ahí por el puente. Mira, que se comen los pétalos. Es por aquí. Y luego por allá. Y luego saltamos con nuestros bracitos de niño y nos agarramos. Sí, efectivamente. Digo que ya querría yo tener esos bracitos de niño, joder. No, he soltado la manguera. Ay, no. Nuestra mejor arma Me contra caches. el pato. Que es claramente el enemigo. Pues claramente sí. En este puente es súper tranquilizador. Bueno, llamarlo puente me parece bastante generoso por tu parte. Fuera los jarrones, Pero, fuera. ¿por qué? Rebotan, Bueno, son de goma. pues ahora los tiburones choncos tienen con qué decorar su casa, supongo. De nada, tiburones choncos. Y nos vamos. Pues bien. No está muy bien montado, ¿eh? Dejar más. Igual te han vuelto a encerrar otra vez. Pero vamos a ver. ¿Quién se dedica a esto? ¿Veces que el niño ha sido encerrado? Vamos a traernos a Muchas. la planta, que si la dejan entrar será por algo. ¿Veces que el niño no ha sido encerrado? Francamente, pocas. A ver. Pártese, es campanario, está hablando la señora, ahora la cortamos. A ver, ¿ves algo? Uy. Sí. Pese a estar inacabada, la criatura no tuvo problemas en devorar a todos los soldados del rey, a la mitad de su zoo y tres cenadores algo. Necesitó la ayuda de su hipopótamo y del gigante para conseguir marcharse al mar, o para lograr marcharse. Y aunque el agua se tiñó de negro, no, 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 la bestia no volvió a aparecer. No estoy muy segura de si están diciendo que la bestia fue encerrada o fue destruida. Gracias, Elf. Acabas de hacer una de estas de cuando los aventureros entran en una tumba y hay una inscripción y dicen no la puedo leer completa. Pues Porque esto es está para ti. cubierta de plantas y las plantas no se van. Es verdad. Pues ahí está la bestia que esperemos que la derrotaran, no lo sé. Es un niño muy bajito. ¿Por qué hay dos guisantes en un plato? El cuatro en el otro. ¿Qué clase de mala gente pone dos guisantes por plato? ¿Hay alguna ventana? ¿Puedo we escape? ¡Ajá! Entiendo. Me salía. ¿Más? ¿Arriba? Entiendo, no. Ah, igual tengo que subirme a la. Tengo que subirme a la mesa. Sube. Silla. Bueno. Silla, como los perrines. Tengo que hacerlo por pasos. Bueno. Y el rey queriendo cargarse las hiedras y para eso mezclando malicia y mocos. No puedo subir al tejado. Ah, entiendo. Me ha agarrado, Dios. me ha agarrado. Bueno, está bien. He temido por las rodillas del niño. No, la rodilla del niño hace tiempo que marcharon ya. El niño ahora mismo camina apoyándose sobre, no sé, las caderas probablemente. Sus piernas están hechas de hiedra. Y de malicia y de mocos. Como la bestia. Un cañón, ¿eh? Un cañón colgando un globito. Así funcionan los cañones aéreos. Coges un cañón y pones un globo. Y luego tiras por el retrete. Y si le tiras un agua a un cañón, ¿qué pasa? Pues se moja. Pues ya está bien. Sí. No sé muy bien cómo funciona la.
Vale. En poco tiempo todos los súbditos del rey se habían marchado, menos el gigante, que era leal. No, muy vago, hostias. El de gigante estaba en su día de descanso descansando. Y el gigante no se quería marchar porque, a ver, ¿quién coño se quiere marchar de su casa si ya la tiene montada? No. No, es que, mira, eso es un plato gigante de tostadas. Yep. Yo me he comido unas tostadas ahora. ¿Nos parece normal que sea un plato gigante de tostadas? Hombre, el gigante está ahí, algo tiene que comer. ¿Dónde está el gigante, dices? Bueno, en algún sitio. Hombre, pero yo no dejo, me hago unas tostadas y las dejo en un sitio y luego me voy a otro sitio completamente lejano. Intento mantenerme cerca de las tostadas que me he hecho. Tiburones choncos. No estás haciendo ningún comentario de dónde me he subido. No me había dado cuenta hasta ahora. Espera, un globo. Ah, Pues mira. cuándo lleváis eso? Pues está bien. Igual te podría ser complicado una quinta parte. Sí. Yo no creo que ahora pueda volver, sinceramente. Pues no pasa nada. Los tiburones choncos también tienen que alimentarse. Ah, pues sí, este niño es un crack. ¿Nobody Yo al que menos. Es que estaba ese palo ahí, digo, bueno, si lo han modelado, expects? será por El algo. niño de los cojones. Ya para arriba, tiki, Bueno, la tiki, playa, tiki, toki, toki. estoy Uy, viendo. uy, Uy, no puedo. Me está dejando subir. Ah, ahora. Ahí va el pato inquietante. A hacer la inquietancia. Quédate con su camino, que es su recorrido. Te iba a decir, porque con su cara no me puedo quedar. Veo sus patitas todavía. Con suerte con su culo. Ha desaparecido. Bueno, sigue ahí, pero me ha aburrido. Es blanco y tiene plumas. Ah, Bien. esperaba algo. A mí me ha parecido satisfactorio. Clunk. Me recuerda a Honk. Sí. Honk, el otro pato desgraciado. A un ganso, cuidado. El otro ganso desgraciado. Un respeto al ganso del juego del ganso. Voy a tener que saltar por los globos. Pues se me ocurre que sí. Wing. Al menos son blanditos. Espero que botara más. Y tus rodillas de niño no sufrirán tanto. Pues ahora soy pirata. Oh, ¡qué susto! El niño le dijo adiós al gigante, que estaba tranquilamente chill, y zarpó, pero por rápido que fuese, nunca alcanzaba al pato. Porque no tenía una tripulación que llevara las velas. Sospechó que le estaba conduciendo a algún lado. No era la primera vez que sospechaba esto, porque el pato básicamente llevaba todo el juego guiándole a sitios. Se metieron en una nube y todo se oscureció. Súper tranquilizador. Ah, creo que no se me pasa un capítulo. ¡Ajá! ¡Logro desbloqueado! ¡Trepador! ¿Cómo lo hemos hecho? Oye. Uno en el palacio, dos en el mar. El resto lo hemos conseguido todo. No está mal, no está Not mal. bad, not bad. ¿Podemos comprar algo? ¿Crees que podremos comprar algo? Supongo que sí. No puedo. Pero que nos interese ese algo, no lo sé. Yo creo que la verdad, a mí la verdad me gustaría. Pues a la manguera. Yes. Yes, I have the power now. Nice. Ahora no, va a ser un no parar. O sea, no voy a poder leer un texto solo, que lo sepáis. O sea, va a haber un texto que será en plan de ¡El niño! Por cierto, volvemos. El niño siguió surcando la oscuridad, pero no veía nada, ni el árbol, ni leches. El niño mal, todo mal. Verdaderamente mal. Cuando las nubes se disiparon, el pato desapareció, dejando al niño solo en un inmenso bosque. Pero si habíamos zarpado por encima del mar. Como no había otra salida, el niño saltó, pues ya no tenía rodillas, así que le No daba hemos todo ido por el igual. mar, que íbamos por un barco volador. El barco volador le da igual el agua. Hemos llegado a la isla donde está la estatua. Ah. Y ahora echamos tinta. No resulta particularmente útil. Vemos la luna como mucho, ¿no? A ver. Niño, un mechero no tendrías. Hacia abajo no vemos nada. No, voy a mirar hacia. Mira.
Voy a mirar hacia arriba en esa dirección. Que vamos a echar setas. ¡Ah! Esto nos ha pasado tantas veces que ya a estas alturas. Es todo culpa del pato. A estas alturas te digo que ya no han podido ni sorprendernos. El niño cada vez que tira para un lado. Esto es una pared. Sí. Hemos parado otro día. Pues supongo, porque hemos caído en nuestra propia tumba. Sigue, sigue. Hemos caído en nuestra propia tumba. ¿Pero tú has visto eso? Pues sí. ¿Y has oído eso? Sí. Me lo has comentado, al parecer, ¿no? No, no, no es pero importa. He dicho que hemos caído en nuestra propia tumba. ¿Pero tú por qué te vas de cara contra la...? A ver qué pasa. ¿Eh? Estoy mirando a ver si se activa un poco más, pero... ¡Coge! ¡Coge la pera luminosa! Espera, 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 espera. La pera ilumina zonas y una vez que las ha iluminado no se desiluminan. No, sí, sí, se sí, ilumina. ¿Y que se desiluminan? Sí. Vale. Que tenemos que ir en dirección. Claro, pero aquí no vemos un cagajo. Yo voy en dirección a las lámparas. No voy a mirar en otras direcciones porque todo da miedo. Bien, ¿no llegamos a ver el bicho este del rey? No sabemos ¿no? si... Árboles para allá... Hay unas escaleras para allá... Pero espérate y mira para los otros lados, que vas a perder los lobos. No, que solo quería comprobar si te podía subir y no. Ah, claro, cuanto más disparas, más oscureces. Vale. O sea, oscurezco el suelo, ya ves tú qué problema. Ah, seguro que no puedes subir por las escaleras. Sí, sí, pues fíjate. Fíjate que a partir de ahí ya no hay escalones. Soy un niño y tengo los brazos cortitos. Sí, es verdad que los brazos son cortitos. Ajá. Sí que podría coger la pera luminosa y no lo hace porque no quiere. Tiene que manejar la manguera. ¿Eso son ojos o sí. es otra seta? Hay dos ojitos amarillos ahí mirándote. Y ahora ahí voy a estar. O sea, creo que golpearlo sí que hace que ilumine un poco más. En general. Ajá. Y por aquí tiene que haber una cantidad de globos que no estamos viendo. Creo que algo se ha movido a nuestra espalda, pero bueno. Ahí hay un tronco con eso. De ahí vengo. ¿De ahí vienes? Aquí vengo. Ah. ¿Ese tronco será para pasar? Pues sí. Tiene sentido. Las luces... ¡Luces! ¡Up! ¡Ah! No le gusta... No le gusta la... esto iluminado. Pero me pregunto, ¿cuando salgas de la iluminación le gustará o no le gustará? Pues no sé, lo que voy a hacer es activar esto antes. Uy, ¿o no? Pues hagas. Pues bien pensado, bien pensado. Sí, sí, mira un globo. ¡Ah! Lo estaba totalmente confundiendo con una rama. Uh-huh. Yo no sé dónde estoy, yo estoy yendo de farola en farola. No. Esto, esto parece el... ¿Cómo se llama? El juego del Adam West, Alan Wake. ¿Qué me llevo? ¿Sí, tú crees que el juego del Alan Wake tenía peras luminosas? No, pero tenías que ir de farola. ¿Eso es un farola. Globo? ¿O es otra pera luminosa? Pues no sé, pero me llevo. ¿Es la de? ¿No tenías una manguera? Esto es. ¿Esto es la manguera? Ah, vale, sí. Entiendo. Vale, a ver, entonces, tenemos tres arañas que acaban de decidir que son niño-getarianas. Sí. Es mi camino. ¡Ah! 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 ¡Me han rajado! ¡Me han rajado! Mucho daño ahí, sí. ¡Qué chungas! Estamos en Australia.
¿Dónde coño tenemos que ir? Pues no sé, pero la oscuridad es mala para el niño, ¿eh? Ah, fantástico. Ahora tenemos que ir guiando la luz esta. Oiga, Dios. No esperaba darle una patada. Una pelotica. Vaya de mi camino. Con cuidado, no coja pendiente para abajo porque entonces. Sí, ya no lo estoy tocando, esto va solo. Literalmente una pendiente para abajo, entiendo. ¡Ah! ¡Lobo! Pues bien. Entiendo que sí, sí, eso es importante. Vamos por este camino. Joder, imagínate. Imagínate que el niño, además de tener unas rodillas súper poderosas, tuviera manos. Eso sería súper guay. Sería muy útil. Me extraña que te han hablado de la bestia esta hecha de mocos, pero no te han hablado de las arañas turbias estas. Igual la bestia se ha convertido en arañas. Igual. No pierdas la pelota, pues va a coger carrerilla. Ahí la va a coger, sí, eso parece. Ahí. This is terrifying. Estamos jugando al pinball con el niño. El niño es la pelota. Corre, niño. Corre más que la pelota. Parece una chuche, pero brillante. Una chuche brillante. Sí que parece un poco un chupa chups de estos de fresa y nata. Adentro. Es que salió hace un montón que no encontramos texto. Qué guapo. Nice. Reflejos de agua. O sea, no hay textos en el bosque. Se tendría sentido, ¿no? Que no estuvieran. Bueno, igual es que no hemos visto ni. Sí, igual los hemos pasado y ya está. O igual es que a nadie le da por escribir en un bosque lleno de. En un bosque oscuro en el que apenas hay luz. ¡Parte 2, río! ¿Cuál era parte 1? Pues supongo que oscuridad se cierne sobre ti. ¡Ah, no! ¡No! Claro, que no puedo nadar. Vale. Tengo que seguir la pelota por la orilla. Vale, bien. Y guiarla un poco para que no se atasque, supongo. Sí. Vale, pues. Bueno, si te sirve de consuelo, el río ya ha demostrado ser más letal para ti que las arañas. O sea que técnicamente las arañas tendrían que matarte dos veces para estar a la altura del río. Sí, cuando avance un poco la luz. No intento subirte, voy avanzando a medida que. Que no esperaba que pasara a través de las paredes la luz. Y ahí va. Ritmo, vale. Ritmo, que se te escapa. Sí, sí, he cogido corriente de repente. Ay, eso es una rana. Very rana. ¡Ah! Sí, 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 ¿no? O sea, a veces se pega unos acelerones. Que está pillando los rápidos, que eso es una cascada. Ya. Yeah. Ya. ¡Corre, corre! Han rajado. Sí. ¡Que no hay botón de correr aquí! Si es que te duermes en los laureles y el niño pierde la cara de niño. ¡Ah, es un cocodrilo! ¿Pero qué quieres? ¿Tocar los huevos al cocodrilo? Pero vamos a ver. Igual era un logro. ¿Y un logro vale la vida del niño? Mira un globo, por cierto. Pero en. A ver. No, el globo ha sido que no. ¿Sabes que van a hablar, no? Venga, lobico. Fuera, arañas. Huid de la luz. Mira, texto, no querías texto. Sí. No te adelantes. El rey estaba
estaba harto de crear reinos perfectos con un total de cero, para luego atraer a súbditos tan imperfectos. Decidió que debía dejar un legado a la antigua usanza. Una familia. Así pues, empezó por la casa. Tiene sentido. ¿Dónde está mi pelota? A ver, espera un momento. Es rey y no se le había ocurrido que como rey su único deber en la vida es formar una familia. No. Su deber era formar un reino. No, si eres rey ya tienes el reino. Eso es. Y tu deber es conservarlo. Bueno, eso intentó. Entonces vinieron súbditos imperfectos. No, pero no. No intentó conservarlo. Intentó pintarlo todo de blanco y movidas del palo. How? Ah, like that. Vale. Y preparados listos que va, ¿eh? Chof. Qué bonito el chupa chups de fresa y nata. Mira, más texto. Joder. Me ha pasado por debajo de la cámara. Ahora empuja la chupa chups de fresa y nata hacia el texto. Había tenido suerte con la gente, así que en vez de buscar esposa, pintó una. Mira, mira. Cuando su creación abrió los ojos, el rey se quedó atónito. Había creado una versión femenina de él mismo y se enamoró. Creo que eso es una barba. Yo creo que es el pelo. Ya he puesto por barba. Pero lo de que hayas creado una versión femenina de ti mismo y te enamores... me parece fascinante. El ego. Creo que tienes que iluminar esto para que aparezcan unas escaleras de luz. ¿Eh? Que puedas subir con tus piecitos de niño. No puede ser aquí mucho más. Bueno, de alguna forma hay que pasar por aquí. Sí, pues mira, si puedes activar las peras de luz de dentro. Ya he probado a ver si podía, pero... no tengo muy lejos. Esto se ha iluminado. Acuérdate. Aquí hay más cosas. Ok. Sí, bastante ok. ¿Y un globo? Sí, esto es... ¿El globo lo has visto? Sí, sí, pero... Vale. ¿También me puedo volver? Digamos que sí. A ver, aquí. Subes ahí, luego aquí. Te subes ahí, luego te subes ahí. Aquí. Hop. Globo conseguido. Pues habrá que entrar. Hop. Vale. Parte 3, casa. ¿Nos hemos saltado un cacho? Y es que aquí tampoco sé muy bien qué hacer. Pues sí. Igual empujar la luz. O sea, igual la no, bola. Pero sí. No entiendo que no, pero... No creo que podamos saltarnos cosas. O sea, podemos dejar globos, pero no creo que nos podamos saltar cosas. Es un juego relativamente lineal. Entiendo, entiendo. What is this? Pues luz. ¿No queríamos luz? Pues luz. ¿Eso es una piscina? ¿Qué? ¿Estás construyendo? ¿Qué? 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 ¿Mi señor, qué está pasando? ¿Estás construyendo cubos? Sí. ¿Puedo construir de abajo? Sí, pero no puedo elevarlos más que yo. Uy, lo tumba, se tumba, se ha caído. What is life? O sea, creo que no me había dejado tan muñeca un videojuego en años. Pero oiga. ¡Ah! ¡Ah! Y se quedan ahí los cubos. Sí, me parece.
demasiado alto. Qué fuerte. Ah, si le... Si lo golpeo, lo desactivo. Pues me sirve. No sé cómo he hecho ese delgadito. ¿Por qué cambia de color? Es por la... ¿Dimensión? O sea, si están en las paredes es de un color y si están en el suelo de otro. Pues supongo, ¿no les da la vuelta a la casa? Por abajo. Ah, no puedes, vale. ¿Sí? Estaba mirando si era una pared o el vacío, y era el vacío. El vacío, si tienes una afición, si es que si hay un vacío lo encuentras. También vacío. Flipante, chaval. Flipante. Very puzzle. Mucho, me quedo loca. Esto es... Vas a tener que construir una escalera. Gracias. Para que se abra la puerta. O sea, tiene que ser exactamente lo... Bueno, no sé si exactamente, pero... Va a tener... Seguro, o sea... Sí. Aquí. Flipo y floto, y floto y flipo, ¿verdad? Aquí. El primero no lo has puesto. No le está gustando nada, ¿eh? ¿Cómo estoy haciendo esto? Aquí. Y. Luego hasta aquí. Y luego hasta aquí. Entonces, estoy seguro que con un ratón estás más. Epa. Estoy flipando con todo lo que tengo. Pues vale. Prueba a subir a ver si le gusta. A ver si le gusta. Ah. Pues ya lo hemos creado. Y has salido y has creado esa escalera. Te ha quedado éxito. Bastante. Queda perfecto. Vale, creo que tenemos que encontrar la habitación en la que podemos crear esto. Ajá. Y hay texto ahí. ¿Cómo lejos está? ¿Cómo llegamos a él? No, está aquí. Está por abajo. Es que haría más comentarios, pero honestamente estoy alucinando pepinillos, entonces no me da con la cantidad de pepinillos que tengo que alucinar. ¡Ay, loco de alegría por haber hecho un clon femenino de sí mismo! El rey se encerró en su taller a pintar regalos para su reina. Nunca se percató de la falta de interés de ella, aunque la reina no disimulaba. El único regalo que conservó fue el primero, un pincel de plata. ¡Ay, esa es la madre! La madre es una señora pintada por el rey, que es una versión femenina de sí misma... Globos. Vale. Globos y regalos. Una batidora. Tremendo regalo para tu pareja. Bueno, a ver, no sé si a tu pareja le gusta mucho la cocina o la repostería. Supongo que una batidora tiene que ser tremendo regalo. Pero, bueno, no sé. Parte 4, guardería. Guardería. Ajá. Cada día el rey pintaba una nueva estancia para la casa, y cada día la abandonaba por no estar a la altura de su reina. Mientras él dormía, la reina se pasaba la noche pintando criaturas del bosque, que dejaba inacabadas. 5 meses después, el rey se percató de que estaba encinta. ¿Se pintó el niño? Pero un poco está de calor. ¿Cómo? O sea, llegar... A ver, yo te recuerdo que la señora está pintada. O sea, el concepto que se pintó el niño, que se lo hizo así. O se pintó un cartero, yo qué sé. He encontrado el sitio. Ay, ojalá se pintó un cartero.
Joder, qué dreamy. Para nada terrorífico este sitio. ¡Mira un ¡Globo! globo! ¡Globo! ¿Pero me mata? No, no me mata. ¿Es la única forma de conseguir el globo? Bueno, pues luego vuelves y saltas. Ah, sí. Ahí hay Otro más. uno. Claro, también te digo, si estas eran las estancias que pintaba el rey, no me extraña que las abandonara por no estar a la altura de su reina. Yo también las hubiera abandonado. Es decir, señor, es que es un cubo vacío. Que Ya no lo tiene es, nada, ¿eh? es que no tiene nada dentro. Bastante literal. ¿Qué son esas puntitas? ¿Estrellas? Pongo. ¿Tu muerte? He intentado verlas más de cerca y no lo conseguí. Al menos sabemos que tu muerte es corta y rápida. A ver. A ver. Parece que tenemos que hacer esto. Tienes que poner el primer sitio primero. Ya, eso quiero. Joder, ahora. Aquí. Vale. Venga, uno. Guay. Dos. ¿Por qué tenemos que construir todo el suelo? ¿No podemos construir una parte del suelo nomás? No, 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 es que lo tenemos que hacer todo, lo sé, pero quiero No, decir que necesariamente, igual en no. el caso de la escalera había que hacer la escalera entera. No hemos probado abrir la puerta antes de hacer la escalera. Igual no era necesario. Eso lo podemos hacer hasta aquí. Pues si acaso lo hago para tener que luego estar volviendo a esas Si cosas. es que por pintar no ha pintado ni ventanas bonitas, que es como señal que son bidimensionales, que lo único que tiene que hacer es ustedes ponerles un poquito de gracia. Es que veremos el globo si miramos. ¡Está el globo! Un caballo, Valentín. ¡Arre, Silver! Y una pagodita. Debido al gasivo. Ven, finish el gasivo. Pero había un globo también En el hasta árbol ahí. ahí. Te recuerdo que puedes. Eso. Se alto. Niño. Sus manitas de niño. Sabemos que la manita no se da bien, pero no. Niño. Niño. Globo, 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 muy bien. Una telaraña. Me gusta mucho cuando pasa eso. Igual podrías hacerte un. Ah, no. Mucho jaleo. Un escaloncito y otro escaloncito y otro escaloncito. Vale, espera que no puedo hacer un escalón encima de un escalón. Tengo que llegar más o menos. Saca otro, saca otro de la pared. Sí. Sí. ¡Ajá! ¡Victoria! Magnífico. Magnífico. Victoria para el niño. Victoria para el niño. Qué inútil era el rey, en serio. Pato, dame tus alas. Y si vuela, ¿por qué pone, por qué deja piecitos? A joder, a decir, jaja, yo puedo hacer esto y tú no. Niño tonto. Para que veas el globo. Sí, y digas, se ¡a un lo dios un globo!
destino lo he escogido ya. Es el otro lado de la casa. Queremos ir. Entiendo. Claro, pues solo puedes crear cosas sobre lo azul. Sí. Niño, ahí llegas. Niño, que te veo caerte todo el rato. No nos ha convencido, niño. Lo puedes sacar desde otra pared, ¿no? No tiene que ser desde esta. Sí. Pero, de hecho, ¿dónde está la abertura? Tengo que ir al otro lado. Entiendo y lo respeto. ¿Por qué? Que tengas que ir al otro lado. No, no lo hago por afición, ¿eh? O sea, lo hago porque la abertura está aquí. ¿Quieres decir que no lo estás haciendo porque es un juego y te gusta jugarlo? ¡Ah! ¡No! Niño, agárrate bien. El niño casi no se agarra con su manita de niño. ¡Ay, ay, 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 que me mato! ¡Ay, magnificente! Ah, y de ahí te has caído. Ah, pues entonces hacia abajo estará el globo. ¿De ahí me he caído o de ahí es la salida? Mira. Creo que eso es la salida, más que la entrada. Ah, pues entonces, no sé. Más que ahora no sé. Si tenemos haciendo parkour. ¿Tenemos que ir por fuera o tenemos que ir por dentro? Tenemos que ir por dentro. ¿Vas? ¿Das y por dentro? Fuera. Ah, muy bien visto. Oh. El globo stalker. Por fuera llegamos al mismo sitio. Es que de hecho aquí no, no se no puede por, hacer nada. Por eso no podemos. O sea, tengo que ir por fuera seguro. O sea, ¿dónde sonar ahora las maracas en la banda sonora? Sí, creo que ha rebotado una bolilla. Bring, bring, bring. Esto no es nada peligroso. Mira hacia arriba. Niños, hacedlo cuando podáis. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Vale. Bueno, a ver, no, hacedlo cuando podáis. Este niño ha perdido sus rodillas, o sea, ya no va a tener, no va a poder andar el resto de su vida. O sea, si queréis perder las rodillas, pues adelante, ¿no? Pero. El telescopio. Usa el telescopio con. Sí, bueno, voy a mirar por ahí para teleportar. Antes vamos a ver si vemos algo por aquí. Tengo que teleportarme con mi vista. Vale, mi. Creo que tenemos que volver a entrar. Y esta vez apuntar al globo. Pues va la luz. ¿Journey? ¡El Journey! ¡Una referencia al Journey! ¡Qué guapo! ¿Qué sucede? Vemos el revocado. Vemos la estatua del revocado. ¿Esto se veía antes? Creo que lo estamos mirando desde abajo, muy cerca del rey, y la perspectiva hace que parezca que está inclinada hacia nosotros. Sí, pero yo digo, cuando nos hemos puesto en el telescopio ya se veía. ¿O ha aparecido después de que nos alejáramos del Journey? Pues no estoy segura, la verdad. No lo sé. No, yo creía que era esto para. Asumía que iba a servir para algo. Hemos visto azul fuera. Sirve para que veas la referencia. Ah, mira, está esto. Sí, sí. Yo creía que tenías que mirar y entonces te teleportarías o algo por el estilo, porque bueno, este juego es raro. ¡Uepa! ¡Ponk! Vale, ¿por dónde hemos entrado? Eso, a ver. El globo. Estaba ahí. Hemos cogido un globo azul. No. No. Ajá.
¡Reputa! ¡No! Niño, 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 niño. A ver. Ay, no me mata. ¿Hay una escalera ahí? Ah, no. Yo también lo he pensado. Uy. Bueno, pero ahora esto está hecho. Pues ahora es recorrerlo todo para arriba. Ojalá. Ah, menos mal que guarda los sí. jugos. Sí. Pues si no digo, volver a tenía, tenía muy la esperanza de que eso ocurriera. Vamos, no por nada, ¿eh? Si no, lo habríamos no. cortado. O sea, lo habríamos cortado súper fuerte. Ni, no, ni, no, ni. O sea, no. Tener que volver a hacerlo es un poco rayante, pero al menos no hay que volver a hacer los cuadritos. No, 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 ni, no, ni, no. Uy. No, 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 no. Oye, mientras volvemos y tal, ¿qué tal si acabamos el capítulo? O sea, el siguiente empezamos allí directamente. Sí. Pues esperamos que os haya gustado el capítulo de la escalera, Water. Nos vemos, adiós.